preguntarle sobre las inversiones que van a llegar al país, cuáles son las más fuertes y cuáles están en cabeza. Bueno, mire, realmente México se ha reposicionado como un destino estratégico de inversiones de calidad manufacturera de alta tecnología. Como ustedes saben, somos el cuarto país exportador en la industria automotriz, industria donde el estado de Guanajuato ha sido sobresaliente desde el punto de vista del desarrollo de un corredor industrial que realmente ya se extiende en el Bajío y que es un posicionamiento estratégico a nivel internacional. Acabamos de regresar de una gira con el señor presidente muy exitosa a China y Japón, donde sin duda Japón sigue dando muestras importantísimas del interés que tiene de invertir en México. El más reciente anuncio que ustedes conocen es el de Mazda, que es un anuncio muy interesante para la industria automotriz. Señor secretario, en el ámbito internacional también, ¿usted cómo ve también, en caso de que se concrete la elección, el presidente de la elección de Nicolás Maduro, la relación económica con Venezuela? Pues mire, ese es un tema de la Cancillería mexicana, pero el señor presidente ha dejado claro que el pueblo venezolano y el pueblo mexicano son pueblos de gran hermandad, y en donde nuestra política internacional siempre ha sido de reconocimiento, la autodeterminación de los pueblos, y en ese sentido pues esperamos la definición del proceso electoral que concluyó ayer. ¿Puede haber una más allí, por favor? Mire, el proceso de consulta del Plan Nacional de Desarrollo lo inició el señor presidente el día 28 de febrero. Ha sido un proceso sumamente exitoso de participación nacional. Para la Secretaría de Economía nos encargaron tres foros, el de Querétaro, el de Aguascalientes y el de Guanajuato. Aquí estamos cumpliendo el día de hoy con la encomienda para generar el proceso de consulta en un estado muy importante que tiene puntos de vista que hay que atender en materia precisamente de la Plataforma de Desarrollo Económico Nacional. Y creo que aquí las cinco mesas que vamos a establecer, alineadas con las cinco estrategias presidenciales, México en paz, el México incluyente, el México con educación de calidad y de cobertura, el México próspero y el México con responsabilidad en su acción global. Esas cinco mesas de trabajo van a estar conducidas por un miembro del gabinete del señor gobernador y por un representante federal del sector economía con gran experiencia para poder generar las conclusiones, los comentarios, las indicaciones que recibamos de los guanajuatenses. ¿Está Guanajuato incluido en el clúster automotriz? ¿Mitsubishi podría llegar a Guanajuato? ¿Está considerado? ¿En el clúster automotriz Mitsubishi todavía está considerado para...? Bueno, yo creo que hay muchas empresas automotrices que están buscando a México como plataforma. A las cámaras, y por lo tanto, en ese sentido, Guanajuato está en la consideración, o sea, son estados que han mostrado una gran calidad en este sector, pues son Guanajuato, es el estado Querétaro, es el estado mismo San Luis, que viene incipientemente pero con fortaleza siguiendo este proceso. Mire, déjeme decirle, no nos confundamos. El comentario que se hizo en los medios en materia de Quintana Roo, lo que hubo fue a nivel estatal una sanción de que, según la autoridad estatal, no representa riesgo ambiental. Eso no quiere decir que todas las facetas del proyecto estén autorizadas. Le doy un ejemplo. El municipio no ha dado todavía la licencia de construcción. Entonces, es un proyecto que todavía no supera las reglamentaciones locales. Por lo tanto, está todavía muy distante hacer solicitudes desde el punto de vista federal. Entonces, mientras ese proyecto no pase sus requisitos locales, no tiene todavía una plataforma sobre permisos federales. Sin embargo, va avanzando, secretario, va avanzando. Yo no puedo considerar que un proyecto avanza hasta que no tenga los permisos necesarios reglamentarios para poder tener lo elemental, que es una licencia de construcción. Una última pregunta, por favor. ¿Qué comentario le haría aquí al sector aquí en Guanajuato debido a que este proyecto? Yo le diría a todos los sectores productivos nacionales que en México se aprueba la inversión extranjera pegada estrictamente a la ley. Eso quiere decir que nadie puede venir a invertir en México para tratar de sacar una ventaja en materia de piratería, en materia de competencia legal o en materia de competencia ilegal. Así es que, con la ley en la mano, se autorizarán los proyectos de inversión. Una respuesta de la Cámara Minera, secretaria de la Cámara Minera. ¿Para el alza de la inflación en México? No, yo le diría que la inflación en México, gracias a la política fiscal y la política monetaria, ha estado prácticamente en un esquema de estabilidad.
Los cambios transitorios en presión de precios han sido por cuestiones específicas de mercados, como es el caso de los vegetales en este último periodo, pero generalmente han regresado a la tendencia de estabilidad en materia inflacionaria. Lo que yo le puedo decir eventualmente es que una parte muy importante del programa de reforma del presidente estará enfocado junto con el Pacto por México, la reforma del sector energético, que es la que nos dará viabilidad desde el punto de vista de la eficiencia energética. Ahora sí, muchas gracias. ¿No va a poder lograr el 7% que se prometió en campaña de crecimiento? En ningún momento se prometió un 7% de crecimiento. La cifra que el presidente puso como objetivo, hay que restablecer el crecimiento de México de nuevo a tasas de 6 en este sexenio para que nos permita generar los empleos que el país necesita. ¿A partir de qué año podría lograrse el 7%? Justamente el presidente en su compromiso dijo que él lo logrará en su sexenio y esperemos que con las reformas y con la inversión que está trayendo México se logre lo más pronto posible. Muchas gracias. ¿Alguna respuesta a la Cámara Minera que se posicionó sobre los eventuales cambios en la ley minera? Estamos trabajando en el área de minería en mi secretaría, conjuntamente con todos los sectores involucrados, para poder determinar las características de la reforma que finalmente será procesada en el conjunto de los acuerdos del Pacto por México. Ya se escuchó la posición del sector minero, así como de todos los involucrados, incluyendo las comunidades que también tienen que ser beneficiadas en este proceso. Gracias.